que ir despacito para que vaya dando vueltas y el lorito va quedando del fondo. Así conforme le va haciendo aquí, él va para abajo. La canoa, este arriba se llama parrilla y es la que va sosteniendo el paño. Esto es un seguro para asegurar que todo no se vaya para allá, se enferme. Entonces, en el paño queda el oro fino y este es para que pase la piedra así y uno va haciendo aquí y el oro grueso va haciendo aquí. Si hay oro grueso aquí, esta cara es esto se llama de la mala canoa, es quitarle la piedra a la canoa. Es igual de la mala canoa, es idioma obrero de la mala. Esta es el mejor sabor de las minas. Va a descubrir mis secretos, pero cuando yo cocino para los turistas, ¿verdad? Todo lleva eso. Este es el secreto de la hoja del tamal. Entonces, al usted taparla, ella va a conservar un sabor muy criollo. Hacemos un poquito de limpieza en la caña, pero realmente quien hace la limpieza de la caña es el mozote. Le llamamos la palabra escachazar el jugo de la caña. Entonces aquí está lista para pasar al trapiche. Ahora necesitamos cortarle las hojas. Aquí lo paramos. Aquí tenemos que dejar 3 hojas y el resto cortarlas. De aquí para acá, hasta como por aquí, está bueno el palmito. Esta parte para acá todavía está mal, no sirve, no es palmito. Entonces aquí lo cortamos. Es complicado un poco porque tiene bastantes espinas. Okay, ahí se van, como le decía, tiene que quedar en 3 hojas. Lo cortamos aquí y aquí está el palmito. Este es el palmito, como lo ve. Esta parte de aquí es el corazón del palmito. Esas tienen una cáscara, 2 cáscaras que tienen espinas todavía. Lo puede ver.